También ayer comentábamos aquí, se abrió la plataforma, sabemos que hubo algunas pequeñas inquietudes porque no se sostenía el ingreso a la plataforma. Debe quedar muy claro, como lo dije ayer por la noche, esto es impresionante, refleja la expectativa pública, el gran entusiasmo que hay, desde luego, por ser vacunados, y esto en términos de salud pública es sumamente positivo. Las vacunas son una de las intervenciones de salud pública más eficaces, más efectivas, más necesarias para proteger masivamente a las poblaciones, como ya digo, no solamente a quien se vacuna, sino a quien convive con las personas vacunadas. Y debe quedar claro, el orden de registro en la plataforma no es el orden de vacunación. Que quede muy claro también eso. No sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes. El avance de la vacunación está programado técnicamente y es con igual prioridad a las 32 entidades federativas, con igual prioridad a todas las personas adultas mayores. La logística del operativo irá llevando la vacuna a aquellas zonas donde sea epidemiológicamente más relevante y todas y todos tendrán vacuna en tiempo y forma.